Namaste, bienvenidos una vez más a Visión Yógica para traer espiritualidad a la virtualidad. Hoy, primer programa de este 2024. Gracias por estar aquí conectados, muy contentos, con mucha alegría de este nuevo comienzo. Y como siempre, como en cada Visión Yógica y cada año, nos sigue acompañando Palak Dharmanath. Gracias, Palak, por estar aquí y bienvenido a los estudios de Natha Yoga. Namasté, Sadeva, ¿cómo estás? Namasté a todos, muy pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta nueva vuelta a Visión Yoica en este, para mí, tercer año consecutivo que estamos haciendo este programa. Así que feliz de poder estar nuevamente con vos, Sadeva, y con todos los televidentes que nos ven a través de YouTube y a través de Facebook para hacer este Visión Yoica 2024. Llevar un poco de espiritualidad a la virtualidad, como fue el comienzo de este programa, ¿no? Muchas gracias, Palak. Bueno, ¿qué se sintió cuando te avisaron que te renovaban el contrato? Porque yo me puse re contento cuando me avisaron que tenía que volver. No sé cómo te fue a vos. Sí, en lo personal hubo mucha expectativa, ¿viste? Porque se terminó el año y estábamos en la duda si seguíamos, no seguíamos, si llegaba el famoso mail que llega todos los años y uno, ¿viste? Que como que posterga algunas cosas o dice, no, no, porque ya tengo el compromiso, pero no llegaba el mail, no estaba llegando en marzo y bueno, llegó, por suerte llegó los primeros días de abril y aquí estamos, ¿no? Hoy 3 de abril. Arrancando nuestro primer visión yoica del año 2024, pero con mucha expectativa, sí, en serio, estaba con incertidumbre. Incertidumbre es la palabra. Bueno, ¿y cómo fue tu verano? ¿Cómo fueron estos días? Bien, 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 intenso, con un proyecto personal que es el que estoy llevando adelante con la comunicación del agro, que estoy bastante enfocado en eso. Después disfrutando también de la familia, bueno, trabajando porque mis vacaciones fueron hace muy poquito también, así que pasé todo enero, febrero y una parte de marzo trabajando hasta que pude pasar las vacaciones y disfrutando y arrancando acá el año, como quien dice, después de este fin de semana triple XL porque eran 6 días donde hubo gente por todos lados, esa es la realidad, yo pude ir a mi pueblo y estaba explotado y hablabas con compañeros de otros pueblos y también había un montón de gente y en la costa y en todos lados, así que bueno, se ve que la gente aprovechó un fin de semana largo y se pudo hacer una escapadita. Así es. Bueno, nosotros empezamos con las clases a pleno ayer, aunque ¿Así es? ayer martes fue feriado en Argentina por las Malvinas, la conmemoración bueno, este tema de las Islas Malvinas y la guerra que tuvimos en Argentina. Pero igual nosotros empezamos porque la escuela de Natha Yoga tiene sede en 18 países. Y en todos esos países no era feriado. Entonces Claro. la clase se dio normalmente. Y la clase virtual fue récord. Primera Sí. clase, más de 200 personas anotadas a la clase con Vidya. Dentro de ellos, Sí, no, no, coordinadores de la escuela. Sí, para, ¿qué sí, te decías? decía, nosotros veníamos con Basanti en viaje en el momento de la clase y la veníamos viendo, viste, por el celu, bueno, venía Basanti mirándolo y te escuché decir eso, que había un montón de gente que se iba conectando segundo a segundo, minuto a minuto y se iba enganchando y prendiendo con las clases y no se veía el número final, pero te escuché decir que había mucha gente. Un montón, acá estoy buscando porque a mí me sorprendió, primera clase, pero más de 200 personas. A ver, me voy a fijar en el grupo de Dean que les compartí. Wow, es Y un buen número. bueno, sí, re bien. Acá, 232 personas participando de la clase número 1, que era una clase práctica que damos con Vidya cada semana a partir de ayer. Mañana es la segunda, así que los que se quieran anotar
Aprovechen porque son clases hermosísimas, ¿sí? Y se dan para todos los países, es una genialidad. Bueno, acá les cuento que no estamos pudiendo salir por YouTube. No sé por qué, ya lo largué dos veces y me lo corta. Pero estamos acá por Facebook, ya veo un montón de conectados. Gracias a todos los que están ahí conectaditos desde distintas partes. Así que una genialidad. Acá está la maestra Maheshi, está Daniam. Bueno, gracias ahí. Saludos para Palak, dice acá Patri Román. Bueno, muchas gracias. Voy a poner en el chat de YouTube que los que están esperando se pasen a Facebook porque no está saliendo. Exacto, sí. No, yo intenté dos veces, pero no sé qué estará pasando. Algo quizás no le gusta a YouTube. Y a veces, bueno, pasa, ¿no? Esas cosas que no se puede, por cosas técnicas. Bueno, vamos Así es. a nuestra primera clase de hoy, que es, o sea, nuestro primer programa de hoy. Y les voy a ir mostrando, tengo tantas cosas acá para mostrarles, esta emoción de volver, que no sé por dónde empezar, Sí. Palak, no sé por dónde empezar. Anduviste, me enteré que anduviste fuera del país, obviamente, ¿no? Fuera de Argentina, y con muchas actividades. Estuve siguiendo a través de las redes pequeñas cositas que ibas subiendo, y la verdad que muy intenso y muy con muchas cosas, ¿no? Seguidas, tanto en los lugares donde estuviste, y arrancamos por esta experiencia y por este primer viaje y este primer destino que hiciste, que fue Colombia. Exacto, sí, exacto. Estuvimos en Colombia, México y España, todo marzo viajando. Espectacular todo, todo funcionó como un reloj. Hasta incluso cuando perdí un avión de México, sí, iba a España, pero pasando por Alemania, en un vuelo con dos escalas, paramos en Frankfurt y paramos después en cambio de avión en Múnich y ahí perdí un vuelo, el que iba para Madrid. Pero bueno, no pasó nada porque fue responsabilidad de la aerolínea, el vuelo salió muy tarde y entonces cuando llegó, ya hacía una hora que se había ido el vuelo de la conexión de la misma empresa. Así que bueno, solo tuve que esperar al siguiente vuelo y todo funcionó bien. Tuve que ahí ejercitar mi inglés porque tuve que resolver en Alemania con alemanes que hablaban en inglés, ¿no es Claro. cierto? Sí. Pero bueno, todo salió bien. Primer destino fue Colombia. Colombia. Así que les voy a ir contando un poquito de cómo fue. Y para llevar un poquito de la energía de ese viaje, les voy a ir compartiendo algunos videitos cortitos, ¿sí? Para que puedan revivirlo los que viajaron conmigo y que los alumnitos de cada país ustedes los puedan conocer. Así que bueno, acá tengo preparado primer videíto para mostrarles. ¿Lo vemos, Palak? Lo vemos. Vamos. Namasté, muy bendecida tarde, ya en tierra colombiana. Estamos en Medellín con nuestra anfitriona Sandara, que me vino a recibir al aeropuerto. Gracias, Sandara. Gracias, Gruchi. Gracias a todos. Qué lindo tenerlo aquí. Es todo un honor. Y bueno, anoche casi no dormí pensando en todo esto que vamos a vivir en esta semana acá en Medellín. Muchas actividades vamos a tener, no vamos a tener descanso, así que después habrá momento para dormir. Así es, así es. Bueno, contanos dónde estamos ahora, que es un lugar hermosísimo. Bueno, lo recogimos en Río Negro y donde vivimos es en Guarne, que es un municipio de Antioquia, cerca a Medellín de 45 minutos. Y aquí es donde vamos a estar, donde vamos a descansar.
También pues cuando tengamos las actividades en Río Negro va a ser muy cerca de llegar porque también es aledaño. Y bajar a Medellín también sencillo porque pues tenemos esta carretera que es muy fácil de transitar y a 40 minutos, o sea que estamos en un lugar central pero muy, muy bello porque es lleno de naturaleza. Es hermoso, yo acá voy a mostrar imágenes, espectacular, el lugar es bellísimo, muchas subidas, bajadas, curvas. Vos igual concentrate, sos un ser que hace de que maneja. Sí, vos sí. Sos un ser que hace de que maneja. Así que bueno, el viaje espectacular. Y hoy, bueno, tranquilo porque llegamos y hoy solo tenemos entrevistas. Así es, Guruchi. Así que hoy vamos a tener entrevistas que van a ser, dijimos, ¿en qué ciudad? Va a ser en el Centro Comercial Oviedo, en Medellín. Genial. Allí va a tener las entrevistas. Y bueno, también tiempo para descansar. Largo viaje. Vamos a andar re bien, así que bueno, todo espectacular por aquí, los invitamos a que nos sigan en todas las actividades que las vamos a ir publicando. Ya en el próximo video vamos a hacer repaso de todas las actividades a partir de mañana, que vamos a tener conferencias en un montón de lados, en escuelas, en la universidad, en centros holísticos, en una fundación. En una fundación. En todos lados, vamos a hacer un montón de actividades, así que todo vamos a registrarlo y lo vamos a subir también a la plataforma. Así que si alguien que escucha este video y todavía no está suscrito a la plataforma, nos envía un mensajito y les decimos cómo tienen que hacer. Bendiciones para todos, saluditos, chao, chao. Chao, chao. Bueno, así nos recibieron en Colombia. Una genia, Sandara. Bien. Le mandamos un besito. Bien. A ella y a Fernando, por supuesto, que me recibieron y bueno, se ocuparon de que todo salga bien, de acompañarnos en cada lugar. Bueno, no, muy, muy genios. Bueno, les cuento que recién mientras estaba el video, intenté transmitir por YouTube, pero no sé qué es lo que no le gusta a YouTube, que no me deja, no arranca, así que bueno, después subimos la grabación de este para los que lo ven por YouTube. Y, por YouTube. Palak, no sé por dónde empezar, Palak, no sé por dónde seguir. Sí, escuchaba muy bien el relato del comienzo, ¿no? Que el paisaje y la ciudad donde estabas. Y decía que la primera actividad ya era charlas porque tenías entrevistas en los medios. ¿Eso significaba radial y tele? Exactamente. Tuvimos entrevistas en radios, en varias radios, en televisión. Salimos en Canal de Antioquia, en TV Antioquia, que acá tengo una nota muy bonita. Si te parece, vemos esa nota que es un flash, dura menos de 2 minutos. Y después, como en cada programa de Visión Yógica, tendríamos que hacer la meditación, que no se nos olvide. Perfecto. Y después de eso nos metemos en tema de ¿qué va a pasar en la escuela de Natha Yoga este año? Todo lo que se va a hacer, los estudiantes que van a ver, las sedes que se van a abrir. Bueno, de todo, ¿no? No sé para por dónde empezar. Estoy con tantas cosas que muy contento. Vamos entonces. Bien. Y ahora cambiemos de tema porque la yoga tiene diferentes disciplinas para practicar. La meditación está entre ellas y el Natha Yoga también. Aquí le contamos de qué se trata. La Natha Yoga es uno de los estilos más populares en la actualidad para combinar la respiración y meditación con el fin de fortalecer el cuerpo y la mente. La tradición Nat es una de las tantas corrientes yógicas que hay en la India y esta corriente en particular propone la realización espiritual en la vida cotidiana. Es decir, no necesitamos escaparnos de la vida mundana para hacer un trabajo espiritual, sino que lo podemos hacer aquí y ahora, donde estamos, en el trabajo que estemos haciendo. Uno de los factores diferenciales de esta tendencia es meditar en los roles, es decir, donde sea que esté la persona, siendo consciente de lo que está haciendo, sosteniendo la conciencia para aumentar la inteligencia emocional, teniendo resistencia al estrés para ver oportunidades donde quizás otros solo ven problemas.
Ya hay una pequeña comunidad de la escuela de Natha Yoga que está de a poquito desarrollándose, y un poco de eso se trata mi visita, despertar el interés por esta corriente que no es tan conocida. Si bien en Medellín hay mucho yoga y muy buenas escuelas, se enfocan en otros aspectos que nosotros tenemos más desarrollados. Sadeva Dharman, uno de los fundadores de esta tendencia, desea seguir expandiéndola para darla a conocer alrededor del mundo y reforzar cada vez más la teoría de que se puede meditar desde lo espiritual sin desconectarnos del mundo real. Mejor dicho, a practicar yoga. ¡Qué bien! Pero qué... qué cortita, qué sintético y contundente, ¿no es cierto? Sí, muy preciso y muy, muy claro el informe, acompañado obviamente de las imágenes con cada palabra que decía, así que eso lo hacía más dinámico y más entendible también para ellos que le dicen la yoga y bueno, ¿no? Uno podía ver las imágenes con el relato tuyo, con la comunicación tuya y se entendía de qué estaba hablando, ¿no? Con respecto a la escuela. Totalmente, totalmente. Bueno, eso salió, contamos, por TV Antioquia. TV Antioquia. Y por todo Colombia se vio. Así que un buen trabajo de difusión, gracias a Matilde Alvarado, que ella es periodista y también es estudiante de la Escuela de Natha Yoga, y se ocupó de gestionar varias de las entrevistas que se hicieron para diferentes medios, y bueno, y esta es la que salió para televisión. En nuestro canal de YouTube la fuimos subiendo todas, así que ahí están todas las anteriores. Así que, bien. Bueno, yo creo que tendríamos que meditar, Palak, porque es lo más importante. Después seguimos y seguimos charlando. ¿Qué te parece? Perfecto, entonces como cada miércoles, el comienzo del programa es la introducción de lo que vamos a hablar, pero antes de meternos de lleno con la temática, hacemos la meditación que como todos los miércoles guía Sadeva, así que nos ponemos en una posición cómoda. Ya algún día la tenés que guiar vos, Palak, ¿eh? Prepárate. Bueno, se siguen sumando al Facebook, gracias a todos, acá está Fernando, Danián Dharmanath. Bienvenidos, Laura, Janina, Shankari, Jorgelina, Marina, Fátima de Bolivia, Vanessa, Zuli. Bueno, gracias ahí, Andrea Sochi, a ver si te veo en Necochea. Este sábado tenemos encuentro presencial, opcional para los que lo quieran aprovechar. A ver aquí, ¿quién más? Marina, Martita, mamá de Maheshi. Bueno, Saisha. Bueno, un montón acá que se están conectando. Julia Elizondo, Vero Valente del Sur, Seferino. Qué bien, bueno, todos por ahí. Vamos entonces a meditar. A ver aquí. Entonces, vamos a ver. Ponemos esto para aquí. Y ahora sí. Bueno. Como cada semana llegó el momento de la meditación. La idea es, cada semana en Visión Yógica, emplear una técnica diferente. O sea, variar un poquito qué técnicas vamos a usar. Como hoy es el primer programa del año 2024, la idea es ponernos de acuerdo con qué es meditar. Darles una definición. Y quizás los próximos Visión Yógicas dar diferentes definiciones también para que de a poquito todos lo puedan entender. Lo reafirmen los que ya saben y los que no, que puedan saber qué es meditar. Porque muchas veces se confunde meditación con concentración, meditación con visualización o meditación con dejar la mente en blanco, por ejemplo. Y bueno... ninguna de esas son meditación. La meditación, o como en yoga le llamamos dhyana, del estado dhyana, el flujo continuo de la conciencia del presente. O sea que, si ustedes ahora ponen su atención aquí y ahora,
están meditando. Atención, lo repito, si ustedes ponen la conciencia en el presente, están meditando. La idea es que sostengan el flujo de conciencia en el presente y además de sostener el flujo continuo de la conciencia en el presente, que también sean autoconscientes de ustedes mismos. Háganlo ahora mientras están mirando. Es una técnica que no requiere de que cierren los ojos, que se aíslen. No, no. Es una técnica de meditación no dual que se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, los invito a que sigan haciendo lo que están haciendo. Algunos están viendo el programa mientras cocinan por la hora en Argentina, o comiendo, o haciendo otras cosas. Entonces, seguí haciendo lo que estás haciendo. Pero, sosteniendo la conciencia de vos mismo y de lo que está sucediendo. Es decir, sostenés la atención en dos cosas. La conciencia del yo, de esa parte adentro tuyo que es la que observa, y la conciencia de lo que observas. Yo lo estoy haciendo mientras hablo con vos. Vos podés hacerlo mientras me escuchás. Es una técnica muy simple. Se llama Swadharma Dhyanam, meditación en los roles. Técnica número uno de meditación para nosotros. Re simple, básica, profundísima. Y al mismo tiempo, simplísima. Tan simple que, en general, no se pueden resistir a la tentadora idea de complicarlo. ¿No? Es simple. Seguí ahí, autoconsciente. Date cuenta que estás ahí. Para ayudar a entender qué sería lo opuesto a esto de estar autoconsciente. Y lo opuesto sería estar en piloto automático. Por ejemplo, eso sería estar en piloto automático con olvido del sí mismo. Entonces ahí no estás meditando. Ahí estás con olvido del sí mismo. Pero si sostenés la conciencia del yo y la conciencia de lo que estás haciendo, estás meditando. Una meditación muy poderosa que incrementa tu inteligencia emocional, que incrementa tu resistencia al estrés, tu resiliencia. Así que muy simple, muy, muy simple. La idea es una y otra vez volver a esa autoconciencia y a ese ser consciente de lo que está transcurriendo ahí a tu alrededor. De eso se trata la técnica. No tiene más cuestiones complejas. Es muy, muy simple. Tu desafío, si decides aceptarlo, es toda la semana practicar esta técnica. De aquí al próximo miércoles, donde vamos a ver otra técnica. Muchas veces estudiantes empiezan, aprenden esta técnica, la practican y luego pasan a otras técnicas. Pero hay que volver a esta. Una y otra vez, porque es la técnica por excelencia que se puede usar en tu día a día. Esta técnica la puedes usar mientras andas por la calle, mientras trabajas, mientras estudias, cuando estás con tu familia, con tus hijos, tus padres, tu pareja. Y en donde sea que hagas la técnica, se van a generar las mejores condiciones para que de vos se manifieste lo mejor. La próxima semana vamos a ver otra técnica, pero esta tuvo la característica de que es no dual. Es decir, no tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. No es cierro los ojos, me interiorizo, no, no, no. Es ahí como estoy, pongo la conciencia y realizo la técnica. Muchas gracias.
por haber practicado conmigo y los invito a que sostengan esa actitud el tiempo que puedan. Seguimos con Palak Dharmanath en Visión Yogica. Seguimos, Palak. Gracias, Adela, por la meditación de cada miércoles. Bueno, espero que la hayan disfrutado como la disfrutamos nosotros, que la vamos haciendo en vivo junto con el maestro Sadeva. O sea, algunos dejamos de hacer lo que estamos haciendo para hacer la meditación, otros sigan cocinando porque después la consecuencia va a ser otra. Cada uno en su casa lo adapta a su realidad, claro, ¿no es cierto? Bueno, muy importante. Bueno, Sadeva, sí. Sí, decime. Dime, Niondo, tú. No. Si seguíamos con la temática de hablar de lo que fue tu estadía o tu pasaje por Colombia, o ya nos metíamos en algo más referido a lo que es la escuela, la formación y el ciclo electivo 2024. Mita y mita. Primero, escuela Dale. De Natha Yoga. Acá tenemos muchos estudiantes y gente nueva que está también participando de este Visión Yógica. Este Visión Yógica es un programa abierto, gratuito, que se transmite todos los miércoles, normalmente por Facebook y YouTube, cuando se puede por las dos plataformas, y tiene como principal objetivo ser una forma de difusión del yoga y principalmente de la escuela de Natha Yoga, porque yoga es todo proceso que nos ayuda a conectar con nuestra verdadera naturaleza. Y hay muchos métodos de yoga, muchos métodos de yoga. En nuestra escuela, la escuela de Natha Yoga, nos enfocamos en una modalidad específica de yoga, además de que estudiamos muchos métodos de yoga, pero muchos. Nosotros nos enfocamos en el yoga de los Natha Yogis, que básicamente proponen dos cosas principales. Dos cosas principales. Que en esta vida no solo debemos trabajar para lo material, también debemos trabajar para nuestra parte espiritual. Porque somos un ser humano. Es decir, una parte espiritual y una parte material. Somos dos cosas. No somos solo humano. Somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Entonces esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a la escuela de Natha Yoga. Hacemos mucho hincapié en esto. A diferencia de otras corrientes que plantean, por ejemplo, que algunas lo más importante es lo material, porque es lo que puedo ver, tocar, sentir, mis sentidos pueden interpretar. Y otras corrientes plantean que lo espiritual es lo más importante, porque es nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué dicen los Nath Yogis? Ambas facetas de la realidad son importantes. Sos un ser humano, o sea, sos espíritu y sos materia. Entonces las dos cosas debemos atender, las dos cosas debemos trabajar en la justa medida. Porque demasiado desarrollo espiritual, sin coherencia de la realidad material en que vivimos, en esta sociedad y lo que está pasando en el nivel planetario, ¿sí?, sería un desequilibrio. O sea, todo espíritu y no ser coherente con la vida material y social es un desequilibrio desde esta mirada. Así como también total desarrollo de la materia, de lo humano, como enfocarte solo en tu carrera, solo en tu trabajo, solo en tu familia, va a pasar el tiempo y va a aumentar un vacío existencial muy grande, que es lo que vemos mucho en personas que tienen una gran carrera, tienen salud, tienen su familia bien, tienen trabajo, tienen casa, tienen todo lo que quieren tener y aún así son terriblemente infelices, insatisfechos, sufren, porque se está descuidando un aspecto muy importante, que es el aspecto espiritual. Entonces, la escuela de Natha Yoga propone
trabajar tanto la parte espiritual como la parte material. Sí, es muy importante entender eso. Y el otro aspecto es el respeto por todas las miradas, por todas las corrientes, todas las tradiciones. Eso es algo que caracteriza mucho a nuestra escuela, la escuela de Natha Yoga. Aclaro esto porque hay muchas escuelas. Nosotros no podemos hablar en representación de todas las corrientes. Cada corriente tiene sus particularidades. Y nosotros planteamos aceptación y respeto por todas las miradas, aquellas con las que estamos de acuerdo y también aquellas con las cuales no estamos de acuerdo, porque siempre hay formas de ver que son diferentes a las que nosotros podemos tener. Debemos aceptar y podemos guardarnos el no estar de acuerdo, porque no tenemos que sí o sí estar todos de acuerdo en todo. Ojalá que sí, pero en un ideal puede ser. Ahora, en un real no es así. Entonces nosotros podemos tener miradas diferentes y aún así aceptarnos. Y esa es la propuesta. No es que todos tenemos que ver las cosas de la misma manera, con las mismas ideas, ni tampoco realizar los mismos procedimientos para poder estar en paz con nosotros mismos. Pero algo hay que hacer. Hace el yoga que nosotros te proponemos u otro yoga. Y si no haces yoga, hace reiki o hace metafísica o practica una religión o hace algo, una filosofía o anda a terapia, hace algo porque ese trabajo interior no se hace solo y es importante hacer ese trabajo interior. Entonces, esto es importante, ¿no? Igual de protagonismo, espíritu y materia, y luego hay que trabajar lo espiritual, pero se aceptan todas las formas, o sea, cualquier Eso. camino desde esta mirada. Bueno, también para sumar a la propuesta que llevamos adelante los miércoles con Sadeva, es decirle que todos los programas quedan grabados y quedan subidos tanto a la plataforma de YouTube como al canal de Facebook, para que vos lo puedas ver en el momento que quieras y también poder compartirlo o comentarle a alguien, mirá, está este programa que tratan estas temáticas, porque esa es otra, la diversidad de temáticas que vamos a ir tratando miércoles a miércoles, temáticas que a veces proponemos o trae Sadeva. Algo que escuchó o algo que le resonó que puede ser interesante, o también temáticas que pueden proponer ustedes a través del chat. No sé, hoy nos gustaría que hables de tal tema, o hay mucha gente interesada en tal otro tema. Bueno, también se analiza y se puede hacer un visión yoica especial de esa temática que propone. Por eso es un programa que lo tratamos de hacer bastante dinámico entre nosotros y ustedes que están ahí en vivo para ser parte todos los miércoles de este programa. Pero lo importante también es que lo puedan compartir, difundir y comentarle a distintas personas, a distinta gente, que existe este programa, que tiene una corriente, que tiene una visión, que tiene una propuesta, que es la escuela de Natha Yoga y que trata de estos temas que miércoles a miércoles vamos a ir presentando de a poquito para que conozcas más la escuela también. Excelente. Muy bien, Palak. Bueno, acá veo conectada a Diana Zapata y les cuento que es colombiana, está viendo el vivo ahora. Le mandamos un saludo a todos los estudiantes de Colombia, toda la sangha, la comunidad. Y también una especial felicitación a Diana y a Sandra. Las dos son hermanas. No hermanas porque somos todos hermanos de la comunidad, sino que son hermanos, son hermanas hijas de la misma madre. Y se recibieron de profesoras de Natha Yoga y son oficialmente, atención, primeras dos profesoras de Natha Yoga, ¿cómo les puedo explicar? 100% cepa pura colombianas. Porque Bien. hay, sí, porque hay otros profesores de Natha Yoga en Colombia, pero son argentinos que migraron a distintos puntos de Colombia. Claro. Pero
Ellas son colombianas que ahora actualmente pasaron a tercer año de la formación, siguen estudiando y realizaron su ciclo de nivel 1 durante el 2022, su ciclo de nivel 2 Claro. durante el 2023, y hicieron todo en tiempo y forma. Y en esta visita que hice a Colombia, pude conocerlas en persona a las dos. Junto, bueno, también vi a las Bien. otras estudiantes de Colombia, e hicimos la revisión final El presencial. examen. Y tengo aquí imágenes también, Bien. exacto, ¿sí? Qué lindo momento. Sí, hermoso, hermoso. Que les cuento que nosotros tenemos una modalidad en la escuela de Natha Yoga donde vamos haciendo una revisión del proceso. Nosotros tenemos una instancia de examen final, como todas las escuelas, pero para nosotros el examen final es una muestra. Cuando nosotros les damos Claro. fecha para el examen final, es porque ya sabemos que se reciben, ya está, ya se recibieron, porque ya revisamos y aprobamos todo lo anterior. Entonces, cuando se te da fecha, ya sabemos que te va a ir bien, ya sabemos que te recibís de profe. Y ellas hicieron todas las instancias muy bien y esa demostración final estuvo espectacular también. Y bueno, acá tengo Palak para mostrarles un poquito de los estudiantes de Colombia. Así que acá tengo como algunas imágenes para mostrarles y escuchar un poquito de algunos estudiantes. Porque en Colombia hay estudiantes, hay bastantes estudiantes ya, están esparcidos por Sí. distintos puntos de Colombia, principalmente en Medellín, donde visité esta oportunidad. También hay en Cartagena, tenemos algunos estudiantes, está Yelixa, Fernando y algunos otros, ellos son los que con los que más en contacto estoy, en Barranquilla también. Y después alrededor de Medellín, en Bello, Río Negro, Envigado, son como lugares ahí cerquita, en Sopetrán, de donde son Sandra y Diana. Hay una comunidad esparcida en todo Colombia, pero aquí les voy a mostrar solo los alumnitos que vi en persona. Y aquí les comparto un poquito. Bueno, esto es cuando llegamos a Colombia, ¿sí? Y creo que ahí vienen los testimonios de los alumnos. Ah, sí, aquí empiezan. Esos son, a ver, pongo pausa aquí. Ese es el Sí. grupito de Medellín más antiguo, no de edad, atención, ¿eh? No, no de edad, porque ahí al lado mío Aclaremos porque. están, aclaremos. Sí, no. Está Sandra y Diana, que son las hermanas que se recibieron, ¿sí? Y que ellas pasan a tercero. Y después tenemos a Matilde, que es ya pasa a cuarto. Y después tenemos ahí a Daniela, creo que ella pasa a tercero, igual que tenemos a Sandara, que también pasa a tercero, creo. Sí. Bueno, y aquí a ver si los escuchamos. Ahora sus testimonios. Cuando tú intentas. Ah, perdón, están mezclados los testimonios. Aquí, estos son estudiantes de Chía, que es cerca de Bogotá, es en otro lugar que también visité. Aprender o conocer o practicar algo de yoga, uno se da cuenta que hay muchísimas escuelas y la verdad a veces puede ser algo confuso qué es lo que tú quieres. Entonces, esta explicación que tú nos diste fue muy clara. No queda uno como tan en el aire en ese sentido. Y me pareció muy bonito el que sea un concepto abierto, que abarque, que en vez de cerrar la mente, todo lo contrario, la abra, te ayude a expandir y que integre lo que tú ya vienes trabajando. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Y te agradezco también tu manera de enseñarnos. Ha sido una manera de enriquecer nuestro espíritu, nuestro conocimiento de una manera muy amable
de mucha calidez. Ha sido maravilloso. Gracias. Muy agradecidos. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer este espacio y sobre todo dar gracias porque desde 2018 sigo a Sadeva y siempre en momentos difíciles lo buscaba, a veces me alejaba, lo buscaba y ya llegó el momento de empezar, de iniciar. Cada uno tenemos como un clic que nos hace y nos dice ya no puedes dejar pasar más y a veces dejamos pasar por bobadas, a veces sí son cosas grandes, pero siempre ha sido como una motivación y como digo, la verdad que cuando estaba en momentos complicados de mi vida, fue muy importante encontrarlo. A veces ni le hablaba, porque hablábamos muy poco, pero me daba esa paz y esa tranquilidad que necesitaba en ese momento. Gracias. Me siento súper agradecida por la enseñanza de hoy, por las enseñanzas de Sadeva, realmente fue como un profundizar de muchas cosas que a veces cuando ya somos profesores de yoga también como que conocemos, pero primero refrescarlas, pero también darnos cuenta de que definitivamente el universo del yoga es vastísimo, es infinito y siento que hoy nos nutrimos mucho, no solamente personalmente, sino también como comunidad, así que muchas gracias por la presencia hoy de Nata Yoga acá. Namaste, mi nombre es Daniela Calle, soy de Medellín, Colombia y estoy en la escuela de Nata Yoga hace 2 años. Este año comienzo mi tercer año y estoy súper contenta de tener hoy aquí en Colombia a Sadeva compartiendo toda su sabiduría. Hola, soy Sandara de Colombia, Medellín, y estoy súper contenta y agradecida con el Guruji por estar aquí. Y hace 2 años hago parte de la Escuela Nata Yoga y bueno, mi misión, mi propósito es seguir adelante y expandirlo. Gracias. Namaste, mi nombre es Diana Zapata, vengo de Sopetrán, Antioquia, pertenezco a la Escuela de Nata Yoga de Argentina y hoy me acabo de recibir como profesora. Para impulsar la Escuela de Nata Yoga acá en Colombia. Namaste. Namaste. Mi nombre es Sandra Zapata de Sopetrán, Antioquia. Hoy estoy muy feliz porque me estoy recibiendo de profesora en la Escuela de Nata Yoga de Argentina. Le agradezco al Guruji que está aquí en Colombia en esta gira. Nos hizo el examen por toda su enseñanza, por toda su experiencia. Gracias. Soy Matilde Alvarado, estoy en Medellín, Colombia, llevo 3 años en la escuela, ya voy a entrar al 4º año y la verdad es que haber conocido a Sadeva Dharmanath y haber entrado a la Escuela Internacional de Nata Yoga ha sido para mí maravilloso. Cambió mi vida y a partir de ahí, digamos que mi vida, mi entorno es otro. Muchos procesos, muchos cambios, pero ya con una mirada diferente a lo que hubiera sido si no hubiera estado en esta escuela y haber aprendido lo que he aprendido. Bueno, aquí les muestro, acá hay imágenes del examen, del momento de revisión, donde vemos cómo las chicas dominan el espacio, corrigen. Bueno, acá estamos. ¡Ay, qué nervios tiene! ¡Qué nervios! Sí, pero bueno, muy lindo. Esto lo hicimos en un espacio de un consultorio de Fernando y Sandara. Es un espacio holístico que ellos tienen también, que hacen terapia, psicoanálisis y otras terapias también. Ellos dan charlas. El lugar tiene un grupo que se llama Emanciparte. Y que está muy bueno todo lo que hacen. Mientras vemos las imágenes, Sadeva acá en el chat le dan muchos saludos y el recibimiento a la sangha, ¿no? Tanto a Diana como a su hermana y las felicitaciones de ser las profes de Nata Yoga en Colombia, 100% colombianas, como decís vos.
100% colombianas, tal cual. 100% colombianas. Saluditos a Sebastián Derú. Y saludamos de Ah, ¿qué vuelta. tenemos? Ah, miren, acá. Sonrientes. Ah. Y aplaudimos. Ah, bien. Esto es en la Universidad Nacional de Antioquia, donde hicimos también una conferencia muy bonita para los estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia. O no, la Universidad Nacional, sí, creo que de Antioquia, ahora no recuerdo el nombre. ¿Y qué más tengo aquí para mostrarles? Tengo un resumen, un resumencito, donde les cuento, aquí lo encontré. Acá hay un resumen de los primeros, atención, estos son los primeros solo 5 días en Colombia. 5 días en Colombia. Miren todo lo que hicimos. En unos minutos hay un resumen de todo lo que hicimos en cada día. Fue una logística impresionante ahí con Sandara, bueno, todos los involucrados, porque a veces hubo días que había 3 actividades, una a la mañana, una a la tarde y una a la noche, pero lugares que estaban separados, 1 hora de distancia de cada uno. Así que nos la pasábamos en auto. Sí. Una consulta, Sadeba, antes de ver el video. ¿Cuántos días estuviste en Colombia? En Colombia estuve, creo que 8. 8 días o 8, sí, 8 o 9. Sí. Porque ¿Y llego. todos los días tuviste actividades o algo que hacer? Tuve los primeros 5 días. Explotación yógica, que es lo que van a ver ahora. No, 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 pero como a mí me gusta, o sea, Palak, a ver, no lo Claro. digo. Yo sí voy a descansar, descanso en casa, no voy a Claro. descansar, no voy a viajar a otro país para ponerme a descansar solo. O sea, yo cuando viajo con Vidia o viajo con Amita, en familia, ahí sí nos tomamos tiempo para descansar. No, pero los primeros días estuvimos en toda la zona de Medellín, Envigado, Río Negro, Asbello, toda esa zona alrededor de Medellín. Y fueron 5 días, o sea, yo llegué día 1, de ahí 1, 2, 3, 4, 5, a pleno de sol a sol, muy tempranito, y llegábamos a veces a la casa donde estábamos. 11 de la noche, hemos llegado a las 12 de Claro. la noche. Bueno, ahora ahí les voy a contar. Luego, al sexto día, que es cuando fue grabado este video, me llevan que es un domingo a la mañana, me llevan al aeropuerto de Medellín, desde donde yo viajo a Bogotá. ¿Sí? Y en Bogotá me recibe Laurita y vamos a realizar luego actividades en Chía. Laurita ya salió ahí en el video, era una profe que hablaba, que es una profe de una trayectoria ya de varios años, es colombiana también y vive en Chía y tiene su escuela de yoga donde yo realicé actividades. Bueno, aquí resumen de solo 5 días, porque de los otros 3 días en Chía y eso no hice resumen todavía, no hicimos a tiempo de hacer. Pero esto es lo más importante. Miren, ahí lo vemos Lo y vemos. contando ellos el testimonio un poquito. Namasté, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos la conductora? Muy, muy, muy bien. Muy contenta, pero a la vez, bueno, un poco triste porque ya se va Guruchi. Y bueno, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Así es. Hola Fernando, ¿cómo va? Hola, ¿qué Buen tal? día. Bueno, tuvimos una semana espectacular en Medellín y todos los pueblitos de alrededor. Llegué el martes, ese mismo día tuvimos dos entrevistas para dos medios que aquí les estamos mostrando un pequeño fragmento para que lo puedan ver. Y después el día miércoles Miércoles. ya empezamos con todo.
Tuvimos la primera actividad fue en la Universidad Nacional. Sí, estuvimos en la Universidad Nacional y luego estuvimos en un centro holístico. Casa Cunaca. Casa Cunaca, exacto. De la profesora Liliana. Se hizo la presentación y también se tuvo taller. Exactamente, entonces ese día hicimos la conferencia en la universidad, después tuvimos una presentación en Casa Cunac y un taller. Después el día jueves por la mañana fuimos a la entrevista, a la radio. Ajá, Radio Zipa. A Radio Zipa, que es la radio de la policía de aquí, de Medellín. Y después por la tarde nos fuimos a Río Negro. Estuvimos en Río Negro, sí. Estuvimos en el Centro Holístico Índigo. Índigo, ahí con los chicos, con los profesores de Índigo, unos genios ahí con David, con Juanda y con Frank y bueno, y todo el equipo. Y después, el día viernes, no me dejaron descansar todos los días, esto es explotación yógica. Estuvimos corriendo. El viernes por la mañana dimos dos actividades en una escuela. Ay, Guruchi, se nos olvidó porque el día jueves estuvimos en la fundación. En la fundación. Después de la entrevista de Radio Zipa estuvimos en la fundación. Ay, tenés razón, sí. Sí, sí. Una fundación Renacer para combatir las adicciones. Y se hicieron dos conferencias. Dos conferencias con dos grupos bastante grandes. Sí. Uno de más de 50 personas y el otro serían 20 y pico. Así es. Y bueno, y entonces el día viernes por la mañana fuimos a una escuela. ¿Recordás el nombre de la escuela? Claro, San José de las Cuchillas. Eso. ¿Y esa escuela está? Está en el municipio de Río Negro y la atención fue muy bonita. Sí, re lindo. Estuvieron más de 120 estudiantes de grado 10 y 11 y bueno, hubo conferencia para ellos sobre los conflictos, sobre el manejo de conflictos. Así y construcción y, bueno, de paz. Construcción de paz. Sí, sí, que esos tienen para otros países, para que sepan, acá sería 15, 16 y 17 años. Uh-huh. Y después tuvimos una charla para los docentes, que más o menos serían unos 30 docentes de ese establecimiento. Y le realizaron dos entrevistas. Y también ahí me realizaron dos entrevistas para la escuela. Correcto. Así es, así es. Y ya después, ¿qué más hicimos el viernes? El viernes... El centro de yoga... Estuvimos también en el centro de yoga Happy Yoga, que es de Medellín. De Medellín. La zona de Envigado. Sí. Correcto. Donde hubo conferencia y taller. Conferencia y taller también. De ese no tengo imágenes, tanta actividad, ese no tengo para compartirles imágenes. Y bueno, y después, ¿qué más? Ah, y el sábado tuvimos por la mañana, yo salí en radio, no, en la televisión nacional, con una entrevista. Teleantioquia. Con Teleantioquia, que es la radio estatal, y que aquí también pueden ver algún recorte, una imagen. Y finalizamos el sábado, fue la última actividad que tuvimos en Emanciparte. Con broche de oro. Con broche de oro. Así que ahí, Fernando, contanos un poquito cómo fue la actividad que hicimos. Compartimos palabra sobre la multidimensionalidad, viajes astrales. Estuvimos también en un taller que nos proporcionó Sadeva sobre la conexión de el despertar de la dicha, ¿cómo la es? Dicha, sí, la dicha, el transmisión de dicha. Así es. Y nos dio unos ejercicios claves para cómo despertar la dicha en el día a día. Eso. Abrazarnos, abrazar al otro. Bueno, aparte de los mantras. Aparte de los mantras. Y luego nos invitaste a participar en tus regresos a Colombia. Así es. En momentos de donde programáramos con grupos encuentros. Yo quería como recordar también de que ayer fue también un día muy bonito porque dos seres hermosos eso iba a decir. Sopetrán
se graduaron ya como de la escuela Nata Yoga. Los primeros profesores de Nata Yoga de Colombia. De Colombia. También estábamos tres personas que estamos en la escuela y que fue de gran motivación y de fiesta. Claro. Una fiesta. Sí, porque estaba Matilde, Daniela y vos, que pasan a tercer año de la formación. Sí. Y también pasan a tercer año de la formación Sandrita y Diana, que son las que rindieron y se recibieron de profes. Así es. Así que bueno, ahí les contamos un poquito todo lo que hicimos en estos 5 días. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Imagínate si me quedaba más días. Un maratón. Bueno, y acá ya estamos llegando al aeropuerto y en minutos ya para prepararme para volar a Bogotá y después hacer actividades en Chía, en el centro Habitarte. Bueno, en el centro Habitarte, coordinado por Laurita, es después lo que viene ahí. Así que, bueno, acá qué lindo mensajito, dice: qué polenta los hermanos colombianos, te exprimieron, Sadeva, sí. Y qué organización, una maravilla, mis felicitaciones a los hermanos colombianos y mi amor para ti, Urushi. Ay, qué linda Lili Lobato, sí. De acá de Argentina. Paula Domínguez pone: qué motivador escuchar estos testimonios y qué alegría. Sí, la verdad que es muy lindo escucharlos. Con tanta alegría y tanta felicidad también, el recibimiento, ¿no? De poder tener a Sadeva, ¿no? Uno tal vez lo tiene acá a 400 kilómetros o viene los fines de semana, pero ellos que están desde la virtualidad y a muchos países de distancia, que puedas acercarte, creo que ha sido algo maravilloso. Sí, totalmente. Y bueno, acá veo, está Beatriz Calle, que es Bacati, que ella es colombiana también, sí. Viviendo en Argentina, la conoces, Palak, ella es maestra de Reiki, sí, también, sí, un saludito. Egresada de la escuela de Nata Yoga, acá conectada, y bueno, Fernando, que aparecía en el video, es el hermano de Beatriz, y gran parte de que esto se haya dado, y se viene gestando desde el 2018, nuestra primer visita a Colombia, es Bacati, Beatriz. Es parte, ella es responsable también de ser el puente con esta familia que está ya impulsando mucho. Y bueno, gracias Beatriz por ser parte y por estar acá conectada. No pudimos coincidir de viajar al mismo tiempo, pero bueno, no hay problema. Sí. Fernando, quien un año participó del retiro de Nata Yoga en Necochea. Exactamente. Creo que fue en el 2017, me parece. Puede ser, sí. Creo que fue en el 17. Y bien, bueno, y después de esa ¿qué más? De esas actividades que contamos recién, me fue a buscar al aeropuerto Laurita, que aquí la voy a poner para que la escuchen un poquito. Ella ya salió en la parte de los testimonios. Ella es profesora, tiene el espacio Habitándote y muy genia, mucha humildad, siempre está estudiando. Y de hecho, ahora, en este momento, está en India. Así que vos fíjate, siempre se está capacitando. Está en India y ella, bueno, también está ahora anotada en la formación. Es profesora de yoga, pero va a estudiar también con nosotros. O sea, no es profesora de nuestra escuela, ahora va a estudiar con nosotros. Le encantó la formación. Y bueno, acá les voy a poner para que la escuchen un poquito a Laurita. A ver ahí. La vemos. Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos con Lauri, que me vino a buscar al aeropuerto de Bogotá. Ya llegamos. ¿Cómo estás, Laurita? Contenta, feliz, dichosa de poder estar aquí ya con Sadeva en camino. Bueno, el viaje fue espectacular y ahora estamos ya hablando de todos los detalles de las actividades que vamos a hacer hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, horario de Colombia, aquí en Habitate. En Habitándote. Contanos un poquito, ¿de qué se trata Habitándote? Bueno, Habitándote es una escuela de yoga y meditación. Estamos hace 9 años
al servicio de la vida y queda en Chía. Estamos ubicados en Chía, a las afueras de Bogotá. Y bueno, es un espacio para despertar, para recordar a través de la filosofía del yoga. Muy bien, bueno, y gracias por recibirnos y darnos el espacio para que la Escuela de Natha Yoga también se pueda presentar aquí, en esta zona. Así que bueno, estamos contentos porque vamos a hacer dos actividades. Una actividad abierta, de introducción, donde vamos a presentar la escuela. Y después vamos a hacer un taller al cual se pueden inscribir, que va a ser sobre psicología yógica y astrología yógica. Para los que van siguiendo las actividades de esta gira por Colombia, México y España, van a ver que ya hicimos algunos talleres de astrología, pero enfatizamos en otros aspectos. Aquí en Chía vamos a enfatizar en la psicología yógica. Genial. Y si quieren inscribirse, pueden contactarnos a los datos que les dejamos aquí abajo para que puedan hacer la actividad de manera online. ¿Sí? No importa de dónde vivan. Y luego va a quedar grabado en nuestra plataforma. Y todos los que se inscriben a esta actividad, que es con un aporte, tienen acceso a todos los talleres que ya se dieron en la gira, que empezó ya hace 5 días atrás, hoy es nuestro 6º día de gira, y también pueden luego ver todo lo que hagamos en México y en España. Así que bueno, vamos a seguir en viaje para Chía. Que tengan bonito día. Chao, chao. Chao. Bueno. Qué genia, qué linda Laurita. Bien. Espero que esté disfrutando de su viaje, primer viaje a India. Así que todo bien. Bueno, Pala, algo que se te ocurra preguntar. Tenemos que pasar los avisos parroquiales. ¿Qué es lo que hay este finde? Sí. Sí, avisos parroquiales. Bueno, hay muchos saluditos en el chat. Obviamente no los podemos leer a todos. El último que tenemos es de Graciela Cruz, que es una... seguramente una alumna que te vio en el próximo destino, que es México, quien te manda un saludo y encantada de haberte conocido, que te pudo tener Graciela. Un día, dice, y la verdad que es muy lindo el mensaje, así que después te lo dejamos ahí en el Facebook para que lo leas. Bueno, saludar a todos los que escribieron y a todos los que están acá presentes en el chat, la verdad que muchas gracias, y como decimos siempre, compartirlo o darle un like al programa porque eso nos ayuda también a lo que es la difusión. Avisos parroquiales, arranca la formación de yoga ciclo electivo 2021, ¿no? ¿Vamos por ese lado? Vamos por ese lado, sí. Arranca la formación. Mañana jueves, atención, mañana jueves es la primer clase. Así que si todavía no estás inscripto y querés participar, mandá un mensajito a ese número que te pongo ahí, es un número de WhatsApp, con todos los números tal cual lo tenés que poner así, y te vas a poder comunicar, y te explicamos qué tenés que hacer si te querés sumar. Es una formación que se puede hacer desde cualquier parte del mundo, de hecho la escuela está en 18 países organizada, estamos en más países en realidad, pero para calificar, para tener un grupo, siempre tiene que haber ya bastantes alumnos. En 18 estamos organizados, pero después ahí, por ejemplo, tenemos de Dublín, tenemos estudiantes que no lo estamos contabilizando, tenemos distintos lugares que ya va a ir creciendo la escuela, pero principalmente en países de habla hispana. Sí, estamos, bueno, en Italia y en Alemania también hay estudiantes, pero estudian en habla hispana, ¿sí? Podés anotarte, te explicamos qué tenés que hacer, mañana empieza la formación. Se puede hacer 100% online, no se requieren conocimientos previos, y lo que podés hacer también, si vivís cerca de alguna sede que se realicen actividades presenciales, podés ir a los encuentros presenciales, que son, atención, son opcionales. No es que la formación se puede hacer presencial en algún lado, no. En todos lados es 100% online, pero además en los lugares donde hay sedes, y cada semana te vamos a decir en el Visión Yógica en qué ciudad toca y en qué país, ¿no? Este fin de semana hay en Necochea, que es mi ciudad, o sea, primer... sábado de cada mes toca en Necochea, provincia de Buenos Aires, ciudad de la costa.
También toca en, tenemos en Rosario con Gopanadeva, en Pergamino con Gopanadeva y Amara, eso este fin de semana, Así es. el sábado y el domingo. También tenemos encuentro en Luján Gualeguaychú y en con Concepción. Sita y Jari, en Ushuaia. Gualeguaychú, en Concepción. Y creo, no estoy seguro, porque tienen más de un encuentro al mes ellos, en Zárate, me parece, si no me estoy Así. equivocando. Pero bueno, tenés dudas, mandá un mensaje a ese número que está ahí, revisamos la grilla. Cada fin de semana hay actividades en diferentes ciudades y vos podés participar si vivís cerca. Avísanos, escribinos, te canalizamos al coordinador más cercano. Y te puedes sumar en este inicio y formar parte como los hermanitos de Colombia que les tocó hoy el programa. Y seas de donde seas, Gracias. te podés sumar. ¿Sí? ¿Qué más me puede estar faltando? Comentar. Bueno, hay clases virtuales o presenciales en todas partes. En todas partes tienen clases. Miren, les voy a mostrar un videito de Necochea que está saliendo hoy, con las clases prácticas que se dan aquí de manera presencial. Pero atención, de manera presencial, solo en Argentina podés tomar clase en 85 centros que son fundados por alumnos egresados de la escuela. Atención, 85 centros Dharma. Son un montón. Solo en Argentina, porque después podés tomar clases, bueno, en Colombia obviamente, en México podés tomar clases, tenemos profesores en Playa del Carmen, tenemos profesores en Cancún, en España, que en próximos programas te vamos a contar, tenemos profesores en Madrid, en Alicante, en Málaga, Ibiza, Palma de Mallorca, en Galicia. Barcelona, bueno, en todos esos lugares hay profesores de Natha Yoga. Además, hay estudiantes en esos mismos lugares y también hay estudiantes en otros lados, por ejemplo, hay en Santander, estudiantes, pero que todavía no se recibieron, o sea, están ahí. Y así que es grande la escuela. Miren, este videíto es muy cortito y es de actividades presenciales en Necochea. Lo hizo Vidia junto con el equipo de profes de aquí de Neco. Un lujo. Los profes, ahí podíamos ver a Javi, Madavi, Malika, ¿quién más estaba ahí? Bueno, todos profes de la escuela que están dando clase este año en el salón. Muy bien. ¿Qué más nos puede faltar, Palak? Ya tenemos todo dicho, solamente esperar el próximo miércoles. Se me había ocurrido, viste que decías que fueron 5 días intensos. Ahora está muy de moda hacer la serie o capítulos cortos, viste, 3 o 4 capítulos de lo que uno va a hacer. Y ya que estamos en Colombia, hubo una serie, una novela muy famosa que se llamaba Café con aroma de mujer. Tu estadía en Colombia la podemos titular Café con aroma a Namasté. Y ahí ponemos todos los capítulos de lo que fue estos 8 días en Colombia, ¿no? La podemos Sí, producir y estaría bueno. sacarla en Netflix. Sí, Sí. totalmente, totalmente.
Qué genialidad. Uy, tenemos acá en el primer programa a Pema Woser. Él es tibetano viviendo en India. How are you, Pema? ¿Cómo estás? Muy poquito el español de Pema, pero él está viviendo en India, en la Universidad Dev Sanskrit, que está en Haridwar, y siempre estamos en contacto. Pero de español muy poquito. No sé qué estará entendiendo de visión yógica, pero él siempre se conecta, escribe, participa. Así que muy genio, Pema. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Un montón de mensajitos. Acá Sí. dice Danián de Zárate, dice: los esperamos en sede Zárate cada fin de largo. Ya comenzamos este fin de largo de marzo. Ah, bien. En Ah, 4 días, está ya bien, ya pasó, está bien, está bien, está bien. Bien, bueno, acá, ¿qué más tenemos? Dakshina de Necochea, te manda saludos a vos también. ¿Qué muchas más? ¿Qué gracias. más? Bueno, entonces, atención, los que viven cerca de Necochea y estos lugares que les nombramos, se comunican para poder participar, mandan mensajito ahí. También. Todas las actividades que se hicieron en la gira internacional por Colombia, México y España, ahora en marzo, todos los talleres y también todas las conferencias abiertas, todo está en la plataforma de la Escuela de Natha Yoga. Así que si sos estudiante de la escuela o usuario de la plataforma, todas esas charlas las estuvimos agregando, quizás faltan agregar algunas, las vas a encontrar en receso. Te metes al menú receso y ahí las vas a ver. Y los que se anotaron a cualquiera de los talleres de pago que hubo de astrología, de filosofía del yoga, de psicología yógica, a cualquiera, a uno solo, cualquiera de cualquier país, tienen acceso por un mes a todos los talleres que se dieron en cualquiera de estos países, ¿sí? Así que Perfecto. atención, si quieren inscribirse, mandan un mensajito también a ese número y se pueden inscribir a esos talleres de astrología, de filosofía, de psicología del yoga, en esta gira para difundir la escuela de Natha Yoga. Bueno, esto ha sido todo por hoy, Palak. Bien cargadito por ser el primer programa. Así es. Bueno, los invito a todos a juntar las manos un momento, a cerrar los ojos. Y agradecer esta posibilidad de compartir este día, este encuentro. Gracias, gracias, gracias por la salud que tenemos, por la conexión, por el espacio. Gracias por haber despertado. Y con la mejor actitud y una sonrisa, abrimos los ojos. Gracias, namaste. Bendiciones Namaste. para Gracias a todos todos. por estar. Gracias, Palak. Nos Gracias a vemos la todos. semana que viene. Gracias por estar. Gracias a vos. Gracias a vos, Adeva, y gracias a todos por estar del otro lado. Y nos reencontramos el próximo miércoles, acá por esta misma plataforma y este mismo canal para hacer un nuevo Visión Yoica. Así es. A Diana Piñeiro, gracias por estar. Muy bueno el audio que me mandaste hoy, muy completo la explicación. Gracias a todos. Silvia Gallardo, Cari, Saisha. Bueno, a todos, gracias. Y nos estamos viendo la semana que viene. Y atención, mañana acuérdense, primera clase de la formación. ¿No te anotaste? Estás a tiempo. Chau, chau. Ya.
Y ahora cambiemos de tema porque la yoga tiene diferentes disciplinas para practicar. La meditación está entre ellas y el Natha Yoga también. Aquí le contamos de qué se trata. La Natha Yoga es uno de los estilos más populares en la actualidad para combinar la respiración y meditación con el fin de fortalecer el cuerpo y la mente. La tradición Nat es una de las tantas corrientes yógicas que hay en la India, y esta corriente en particular propone la realización espiritual en la vida cotidiana. Es decir, no necesitamos escaparnos de la vida mundana para hacer un trabajo espiritual, sino que lo podemos hacer aquí y ahora, donde estamos, en el trabajo que estemos haciendo. Uno de los factores diferenciales de esta tendencia es meditar en los roles, es decir, donde sea que esté la persona, siendo consciente de lo que está haciendo, sosteniendo la conciencia para aumentar la inteligencia emocional, teniendo resistencia al estrés para ver oportunidades donde quizás otros solo ven problemas. Ya hay una pequeña comunidad de la escuela de Natha Yoga que está de a poquito desarrollándose, y un poco de eso se trata mi visita, despertar el interés por esta corriente que no es tan conocida. Si bien en Medellín hay mucho yoga y muy buenas escuelas, se enfocan en otros aspectos que nosotros tenemos más desarrollados. Sadeva Dharman, uno de los fundadores de esta tendencia, desea seguir expandiéndola para darla a conocer alrededor del mundo y reforzar cada vez más la teoría de que se puede meditar desde lo espiritual sin desconectarnos del mundo real. Mejor dicho, a practicar yoga. Namasté, mi nombre es Maheshi y te invito a vivir la experiencia del yoga. Abrimos las inscripciones a nuestro profesorado y queremos compartir con vos toda la enseñanza. Durante este curso vas a aprender técnicas para mejorar tu calidad de vida, para manejar tus emociones, aprenderás sobre qué es la mente, cómo funciona, qué es el ego, qué es la conciencia. También técnicas de meditación. Aprenderemos a diseñar nuestras propias clases para poder hacer y también para poder compartir. También vamos a estar viendo toda la parte de anatomía y anatomía sutil, aprendiendo más de 100 chakras. Además de toda esta parte formativa, es un camino de autoconocimiento, un camino para sanarnos, para aprender y para seguir evolucionando. Te esperamos. Namaste, mi nombre es Gopa y quiero invitarte a vivir la experiencia del yoga. A través de la formación de yoga y autoconocimiento que brindamos, te explicamos cómo usar todos los elementos de una clase de yoga en la vida cotidiana. Entonces, te enseñamos a meditar todos los días sin ningún esfuerzo, a implementar técnicas de manejo emocional para relacionarte de manera sana con tu estrés, con tu ansiedad y con tus frustraciones. Aprendemos a optimizar